Hola, hola crocheteras, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a ver otro videito para tejer un mini mandala o atrapasueños que vamos a usar para nuestro mural. Yo voy a usar nuevamente un hilo de algodón 8/6 en color natural o crudo y una agujita de crochet número 4. No sé si se alcanza a ver bien ahí el número, ahí está. Antes de que empecemos con el paso a paso, quiero pedirte que si te gustan mis videos, te suscribas a mi canal que es completamente gratis para vos y a mí me ayuda muchísimo para seguir creando contenido. Ahora sí, vamos a ver cómo tejer este pequeño mandalita. Vamos a empezar con un anillo mágico. Recuerden, en el canal ya hay un video de cómo hacer el anillo mágico en donde muestro las dos formas para tejerlo correctamente. Yo siempre lo empiezo de esta forma fácil, que es como un nudito para zapatos. Dentro de este anillo mágico vamos a levantar una, dos, tres cadenas que cuentan como mi primer punto vareta. Y ahora voy a tejer dentro de mi anillo y sin perder esta hebra, la hebra cortita, voy a tejer 15 puntos varetas porque tenemos que tener en total 16 contando estas tres cadenitas de altura. Así que vamos a tejer 15 puntos varetas y una vez que completamos esa cantidad de puntos, vamos a cerrar nuestra vuelta con un punto deslizado sobre la última cadenita de altura que subimos al principio de esta vuelta. Vamos a contar los puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Catorce, quince, dieciséis puntos. Tiro de la hebra cortita para cerrar el anillo. A mí me gusta que quede siempre bien cerrado en el centro, así que lo estiro bastante. Y ahora voy a buscar una, dos, tres en la tercera cadenita que subí de altura. Entro y cierro mi vuelta con un punto deslizado. Para la vueltita número 2, volvemos a levantar una, dos, tres cadenas de altura que cuentan como el primer punto vareta. Y además vamos a dejar una cuarta cadenita de separación. Levantamos una más. Es una cadenita de separación y ahora sobre cada punto vareta que tenemos de la vuelta anterior, vamos a tejer una vareta. Después de la vareta va una cadena de separación que sería el aumento que tenemos que tener para la vueltita número 2. En el siguiente espacio una vareta y así vamos a ir dando toda la vuelta tejiendo una vareta sobre la vareta de la vuelta anterior y un punto cadena de separación. Cuando llegamos al final de esta vuelta, es muy importante que no se olviden de tejer, parece una pavada lo que les voy a decir, pero es súper importante, no se olviden de tejer la última cadenita de separación entre el último punto y las cadenas que subimos de altura, que era nuestro primer punto vareta. Parece que es una tontería lo que les estoy diciendo, pero es algo que suele pasar, sobre todo cuando son principiantes, que se olvidan de esa cadenita y van directo a cerrar la vuelta.
al momento de cerrar la vuelta. Recuerden que habíamos levantado 4 cadenas en total, 3 que son de una vareta y una de separación. Entonces vamos a cerrar sobre la cadenita número 3. Cadena de separación, 1, 2, en la tercera entro y cierro mi vuelta con un punto deslizado. Ahora vamos a tejer sobre cada punto vareta de la vuelta anterior un punto piña de 3 varetas que cierran juntas. Entonces, 1, 2 cadenas, entro acá, saco y cierro la mitad de esta vareta, lazada, entro en el mismo espacio, saco la hebra, cierro la mitad de mi vareta y ahora con otra lazada cierro todo junto. Después de este punto piña vamos a tejer 3 cadenas de separación. 1, 2, 3. Repito, un punto piña sobre la vareta de la vuelta anterior. Entonces entro, tomo la hebra, la saco y cierro. Lazada, entro, tomo la hebra, la saco y cierro. Lazada, entro, tomo la hebra, la saco, cierro. Y ahora que tengo las 3 varetas a medio cerrar, una nueva lazada y cierro todo junto. De esta forma vamos a completar esta vuelta. Al igual que la vuelta anterior, no se olviden de tejer las 3 cadenas de separación que vamos a tener ahora entre un punto piña y el otro. Y cerramos nuestra vueltita con un punto deslizado. Este atrapasueños es súper chiquito, es para combinar con otros mucho más grandes, así que van a ver que se teje súper rápido, súper fácil. Y ya vieron el tamaño del ovillito que estoy usando yo, muy muy mini, muy pequeño, así que no necesitamos casi nada de material. Para la siguiente vuelta vamos a levantar una cadena de altura y tejemos un medio punto o punto bajo. Vamos a hacer 5 cadenas al aire, 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a tejer nuevamente un medio punto o punto bajo en el espacio de las cadenitas que separan una piña de la otra. Repetimos, 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez, otro medio punto en este espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Medio punto. Y así vamos a continuar tejiendo esta vuelta súper sencilla, haciendo estos arquitos de 5 cadenas que vamos a separar con un medio punto uno del otro, siempre picando en ese espacio que nos quedó de las cadenitas de la vuelta anterior. 3, 4, 5 y continuamos dando toda la vuelta. Nos va a ir quedando así. Esto cuando esté sobre el aro, que tenga tensión, se va a acomodar y se va a ver mucho mejor. Cuando completamos la vuelta haciendo los arquitos, vamos a desplazarnos siempre entrando por cada una de las cadenitas hasta el centro de este primer arquito, en donde vamos a hacer un medio punto o punto bajo. Ahí hice un medio punto, hablando de medio punto, yo solo tenía que entrar ahí está. Ahora subo una cadena, tejo el primer medio punto y en el arquito siguiente vamos a tejer
Una, dos, tres, cuatro puntos vareta o puntos altos. Una, dos, tres, cadenitas hacia arriba y entramos por esta primera hebra y la hebra de abajo de esta vareta y hacemos un punto deslizado para tejer un puntito picot. Completamos este abanico con cuatro varetas y repetimos medio punto o punto bajo en el siguiente espacio. Volvemos a tejer otro abanico de 8 varetas. Tejemos primero 4, el punto picot, 1, 2, de 3 cadenitas. Entramos por esta hebra y la de abajo. Tomamos la lazada y cerramos con un punto deslizado. Y completamos los 4 puntos varetas que nos quedan. 3, 4, medio punto y así vamos a dar toda esta vuelta y vamos a cerrar con un punto deslizado sobre el primer medio punto o punto bajo que hicimos al principio de esta vuelta. 1, 2, 3, entro por esas dos hebras y cierro. Una vez que cerramos esta vuelta, vamos a cortar la hebra bastante larga para poder unir este pequeño atrapasueños a nuestro aro de mimbre, de metal, de madera, del material que ustedes elijan para hacer este mural de atrapasueños. Nos va a ir quedando así. Vean que es un mandala bastante chiquitito para poder ir combinando los diferentes tamaños. Nuestro mandalita completo, este es súper pequeño, mide de punta a punta 10-15 centímetros. Entonces yo lo voy a poner sobre un aro que tiene 22 centímetros. Esto es aproximado. Recuerden que el tamaño también va a depender mucho de el grosor del material que ustedes estén usando para tejer su mandala. ¿Cómo vamos a unir este? De una forma súper fácil. Vamos a cortar tantas tiritas de hilo como puntitas tenemos. Entonces, ¿cuánto? No necesitan que sean muy largas. Yo tengo esto ahí. Entonces lo fui doblando y voy a cortar en los extremos. Después si necesito más. Uy, hice un ruido. Voy a cortar más. Ahora, ya con mi hebra, voy a entrar con mi aguja dentro de uno de los puntos picot y paso la hebra hacia atrás. Una vez que ya tengo ahí, voy a atar un nudito ahí, no tan, yo en este caso necesito que esté estirado, pero no tanto, porque sí hay bastante diferencia entre el número del aro y el número y el tamaño de mi mandala, ¿sí? Entonces lo voy a ir estirando y lo voy a ir acomodando. Más o menos ahí. Ato el nudito. Esto también depende mucho de el tamaño del aro que ustedes consigan. Yo les aconsejo primero tejer los mandalas y después ir a comprar el aro según el tamaño que necesiten. Llevar, por ejemplo, su mandalita ya tejido y ver qué número de arito, qué medida es la que mejor les va a quedar. Porque como les dije, yo utilicé algodón y una aguja número 4, pero ustedes pueden usar
un algodón más grueso, un algodón más fino. Entonces, seguramente el tamaño de su proyecto cuando ya esté tejido sea, puede que sea diferente. Yo los estoy atando, pero no los estoy atando tan ajustados para que en el caso de que yo tenga que reacomodar después, que vea que me quedó demasiado apretado, demasiado tirante de un lado, los pueda desatar si lo necesito y acomodarlo. Vamos a pasar todos estos, los vamos a atar y ahora les voy a mostrar cómo quedaría terminado. Recuerden que no los vamos a unir a todos hasta que no hayamos terminado de tejer todos los mandalas. Después, en un último video, les voy a mostrar cómo haríamos para armarlos a todos en una sola pieza en el tapiz y todas las decoraciones que le podemos ir colgando.